Hola, ¿qué tal? Senor aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez vamos a hablar sobre la nueva estructura que se viene cuando salga el nuevo mundo de Dark Side of Dimension. Vamos a discutir las posibles cartas que van a salir dentro de esta estructura. Eso dejando aparte las cartas que son seguras que vayan a salir, que son el Mago del Caos y aparte su carta ritual. Y bueno, para empezar con esto debemos de decir muy bien el nombre que va a tener esta estructura. Si ven, en la caja abajo dice el nombre en japonés, pero lo bueno es que está en katakana, así que si lo leemos es más o menos el nombre que tendrá en inglés. Lo que dice ahí es Masutu Ofu Chaosu. En inglés sería Master of Chaos. Ya con eso nos podemos dar una idea de lo que puede venir aquí. Y antes que nada quería aclarar sobre esta filtración falsa. Cualquiera que la vea puede decir que es falsa debido a el monstruo insignia. Si fijan, en la caja se ve muy claramente el Mago del Caos. Se ve que tiene un fondo morado y se ve que su ropa es azul oscura. Mientras que si ves la carta, que se supone que está más grande, se supone que debe tener mejor calidad, lo ves muy oscuro, un fondo azul negro y las ropas del mago es negro. Además que si cuentas el número de estrellas, tiene 8 estrellas y este monstruo tiene en realidad 7 estrellas. Así que ya con esto sabemos que es completamente falsa. Y lo menciono también porque traían alguna de las magas frutales, las cuales ya habíamos hablado en el anterior video. Si aún no has visto ese video, estará apareciendo ahorita en la parte derecha superior de la pantalla o en la descripción de este video. Pero bueno, ahora sí nos vamos a lo que son las cartas que posiblemente vayan a venir dentro de esta estructura. Al principio iba a mencionar a los monstruos caos, los monstruos rituales que podían usar la carta mágica para no dejar solo al monstruo este. Pero la verdad es que si lo piensas un poco, cada monstruo de estos es prácticamente mejor que el Mago del Caos. Por lo tanto creo que sería la portada de esta caja en caso de haber venido. De hecho, el único más o menos al nivel del Mago del Caos sería el Dragón Blanco del Caos. Pero obviamente pues es un dragón blanco, yo creo que se lo pondrían en una caja completamente aparte. Así que esta ruta no la voy a considerar para nada. Lo que sí vamos a considerar son tres otras rutas, que son la de Black Luster Soldier junto con los rituales, la de El Mago del Caos y la de Mago Oscuro. Son tres posibles rutas que podrían tomar debido a esta estructura. Pero bueno, empecemos por la ruta de Black Luster Soldier. Esta ruta simplemente la estoy poniendo porque siento que es un momento apropiado para reimprimir esta carta, ya que la caja en donde sale prácticamente nadie la toca y este monstruo tiene una animación. Entonces, ¿qué mejor manera de reimprimirlo que en una estructura en donde hay una carta ritual que puede convocar a este monstruo precisamente? Consideraría que aunque no saquen las demás cartas que voy a mostrar, puede que metan esta. Y bueno, obviamente mostrando a este monstruo, muchos van a estar pensando en el BLS, en Boy of the Beginning y el Super Soldado. Desgraciadamente, estoy casi seguro que estas dos no van a venir aquí. Debido a que el Super Soldado tiene su propia carta ritual, no creo que nos pongan también su carta ritual y todo eso. Yo creo que sería una caja completamente aparte. Y el Boy of the Beginning es muy fácil de convocar y además que tiene un efecto muy bueno, que es estar retirando por turno. Entonces, considero que estas dos cartas no van a venir aquí, pero las que sí pueden venir son el Beginning Night y el Evening Twilight Night. Estas dos cartas ya estaban dentro del juego desde hace mucho tiempo y lo único para lo que se usan es para darles efecto a los monstruos rituales Black Luster Soldier. Prácticamente les dan el efecto que tiene el monstruo original del que están basados. El Beginning les da el efecto de desterrar a un monstruo por turno y además poder hacer más ataques en el mismo turno. Y el Evening Night también puede desterrar a un monstruo por turno, pero además puedes desterrar una carta de la mano del oponente. Y bueno, menciono estas dos porque hacen soporte a rituales. Además que el arquetipo de caos que hay siempre se convocan desterrando a un monstruo de luz y oscuridad en el cementerio. Y precisamente estos dos, aparte de darle soporte a los rituales, son de luz y oscuridad. Pero bueno, hablando de ritual, podría ser que den un poco más de soporte ritual. Y precisamente en filtraciones pasadas habíamos visto que cambiaron de rareza la carta de ritual avanzado. Esta carta puede convocar cualquier monstruo ritual. Solamente tienes que enviar monstruos normales del deck al cementerio cuyos niveles sean exactamente el nivel del monstruo.
esta carta supuestamente había sido cambiada de R a UR. Entonces podría ser que esta carta fuera a ser la otra UR de la caja. Pero la veo un poco difícil porque también tendrían que incluir monstruos normales. Aunque lo mismo, si estás poniendo un mago oscuro dentro del deck, oye, fácilmente, ritual avanzado, saco un mago oscuro y convoco a mi mago del caos. Entonces, por eso es que la estoy incluyendo. Otra carta de ritual, la carta de Urgent Ritual Art. Si no controlas ningún monstruo ritual, destierra una carta mágica ritual de tu cementerio. El efecto de esa carta se convierte en el efecto de esa carta para convocar por medio de ritual el monstruo apropiado. Vale, esta carta no es la gran cosa, la verdad. Entonces yo creo que sí la podrían meter para darle un poco más de soporte a lo que son los rituales dentro de esta caja. Luego nos vamos a la ruta del mago oscuro del caos. Obviamente en esta ruta pondrían la reimpresión del mago oscuro del caos y también el monstruo ritual, el mago del caos oscuro, así como su carta ritual. Y bueno, si ponen esta carta, obviamente también pondrían su carta mágica para poderlo invocar. Pero aparte también vendría una nueva carta, que sería el Chaos Scepter Blast. Es una carta de juego rápido y dice, si controlas un monstruo de nivel 8 o mayor de tipo lanzador de conjuros, destierra una carta en el campo boca abajo. Si esta carta en la zona de magia o trampa es destruida por una carta de tu oponente, puedes convocar de modo especial un mago del caos oscuro, o sea, el monstruo ritual, o un mago oscuro del caos, o sea, el monstruo de efecto, desde tu deck, ignorando sus condiciones de invocación. Vale, sería una muy buena carta que le diera soporte justamente tanto al ritual pasado como al monstruo de efecto. Digo, no tienen tanta relación, pero es básicamente en lo que está inspirado precisamente la nueva carta ritual. Y por último pasamos al soporte de mago oscuro. La mayoría de las personas está de acuerdo en que va a sacar más soporte de magos oscuros dentro de esta estructura. Aún no lo sabemos. Y bueno, la primera carta UR que podrían poner soporte de mago oscuro sería la Aprendiz, la maga oscura morenita. Esta carta junto con otras ya la usó el Yami épico, así que no lo vería tan descabellado. Pero vamos a ver qué es lo que hace para que sepamos si es muy poderosa para él en estos momentos o si está bien. Dice, puedes convocar de modo especial esta carta desde tu mano, descartando una carta. Ok, fácil invocación. Si esta carta es convocada de modo normal o especial, puedes añadir un mago oscuro desde tu deck a tu mano. Durante el cálculo de daños, si otro monstruo de oscuridad tipo lanzador de conjuros batalla con un monstruo de tu oponente, este es un efecto rápido, puedes mandar esta carta de tu mano o boca arriba en el campo al cementerio. Ese monstruo en tu control gana 2000 de ataque y de defensa durante el cálculo de daño nada más. La verdad es que es muy buena porque es una hand trap por el hecho de que aumenta los 2000 de ataque. Pero también está muy buena porque la puedes invocar de modo especial y acelera tu deck. Entonces se me hace muy poderosa como para que venga ahorita junto con el mago del caos. Pero bueno, díganme ustedes en los comentarios. De todas maneras, esta hace muy buena sinergia con la navegación del mago. Y de una vez aprovecho a decir, no creo que nos reimpriman la navegación del mago. ¿Por qué? Porque es una carta muy nueva. De hecho, si hubiera salido una caja pequeña antes de que saliera al mundo, hubiera dicho, sí, sí podrían sacar la navegación del mago reimpresa aquí. Pero estamos justamente en el límite en donde es muy difícil que la vayan a sacar. Pero luego tenemos el Círculo de Magia Oscura. Es una carta continua y dice, si esta carta es activada, mira las tres cartas del tope de tu deck. Luego revela un mago oscuro o una carta de magia o trampa que especifique al mago oscuro entre ellas y añádela a tu mano. Regresa el resto de las cartas al tope de tu deck en el orden que tú quieras. Si un mago oscuro es convocado de modo normal o especial a tu lado del campo, excepto durante el damage step, puedes seleccionar una carta que controle tu oponente, destiérrala. Solamente puedes usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Siento que es muy poderosa también como para que venga ahorita dentro del juego, pero no la veo tan descabellada. Y otra carta que también ya hemos tenido antes, que la usó también Yami épico, es Eternal Soul. Carta continua y otra posible UR. Dice, todos los magos oscuros en tu zona de monstruos son inafectados por los efectos de tu oponente.
Si esta carta deja el campo, destruye todos los monstruos en tu control. Puedes usar uno de los siguientes efectos de Eternal Soul una vez por turno. Puedes activar uno de estos efectos. Convoca de modo especial un mago oscuro desde tu mano o cementerio y añade una carta de Dark Magic Attack o Thousand Knives de tu deck a tu mano. Esta creo que es una de las cartas que más puede venir por el hecho de que no es tan poderosa. Ya tenemos la navegación del mago, el cual también puede invocar de manera especial un Dark Magician desde la mano y aparte sacar otro desde el deck. Entonces, convocar de modo especial desde la mano o cementerio, pues da igual. Y agregar una carta es muy bueno. Pero también tiene el efecto negativo de que, oye, si me la destruyes, pues voy a destruir a todos mis monstruos. Entonces, creo que esta carta sí podría ser incluida fácilmente. Pero claro, siempre y cuando se vayan por la ruta de magos oscuros. Y bueno, también quería agregar unas cartas que no son tan específicas al soporte de magos, pero que también podrían venir dentro de la estructura. La primera es el Caballero Armageddon, monstruo de 4 estrellas, 1400. Lo que hace es que cuando es invocado puedes enviar un monstruo de oscuridad desde el deck a tu cementerio. Hace buena sinergia por el hecho de que lo invocas, sacas a un mago oscuro, ya tienes tu carta mágica de Chaos Form, la activas, destierras al mago oscuro que acabas de tirar y puedes invocar al mago del caos. Y la otra carta es Dark Magic Veil. Pagas 1000 puntos de vida, convocas de modo especial un monstruo de oscuridad de tipo lanzador de conjuros desde tu mano o cementerio. Prácticamente es como reglas antiguas, pero pagando 1000 puntos de vida, nada más que ahora te da la opción de entre tu mano o cementerio. Así que siento que es una mejor carta, que podría venir fácilmente, podría ser una SR. Y otras dos cartas son Dark Renewal y Black Illusion. Yo sé que Dark Renewal seguramente lo pondrán en algo relacionado a Arcana y no a Yui. Pero bueno, de todas maneras la menciono. Cuando tu oponente invoca de manera normal o especial un monstruo, selecciona uno de esos monstruos y un monstruo tipo lanzador y conjuros que controles. Envía ambos al cementerio y luego invoca de modo especial a un monstruo de oscuridad, lanzador y conjuros desde tu deck o cementerio. No es la gran cosa porque tiene muchas condiciones de activación, entonces por eso mismo también podría salir en esta estructura. Y Black Illusion lo que hace es, hasta el final de este turno, todos los monstruos de tipo lanzador de conjuros que sean de oscuridad con 2000 o más de ataque no pueden ser destruidos en batalla, sus efectos son negados y además son inafectados por los efectos de las cartas de tu oponente. También es una carta genérica para lanzadores de conjuros. Y por último, noticia de última hora. Acaban de sacar más soporte para magos oscuros. El Legendary Duelist Pack número 6. Pondré el enlace de la noticia en la descripción. Aquí hay 3 nuevas cartas. Pero la verdad es que no creo que pongan ninguna de estas nuevas cartas en esta estructura. ¿Por qué? Porque acaban de salir precisamente. Lo que sí es que podría ser que durante este año que está Dark Side of Dimension, puede que vengan estas cartas precisamente en alguna cajita. Y bueno, vamos a verlas de una vez. La primera es una carta de fusión, Dark Magicians de Ultimate Wizards. Esta carta nada más necesitas ya sea a un mago oscuro o una maga oscura y otro lanzador de conjuros, el que sea. Entonces, en Duel Links podríamos ponerlo ya sea en un deck de magos oscuros o si sacan el soporte de las magas. Las magas frutales podrás ponerlo incluso en ese deck. Y listo, puedes convocarlo. No voy a indagar mucho en esta carta. Si ustedes quieren leer el efecto, aquí ya se los puse en inglés. Como siempre, gracias a Alan por hacer estos Debian Arts. Links en la descripción. Luego tenemos un monstruo efecto, Magician Souls. Esta carta siento que es muy poderosa. Y por eso mismo, ni siquiera creo que ahorita la podrían poner en una caja. Es muy, muy buena. Y por último, una carta de trampa. Simplemente es como para cambiar a tus magos y listo. Esta sí podría salir cuando sea. Pero bueno, todas estas cartas es como un soporte para ambos mago oscuro y maga oscura. En TCG y OCG muy probablemente se usen las dos cosas. Pero en Duel Links estoy casi seguro que se van a usar o una o la otra. Especialmente cuando salgan las magas frutales. Entonces estas 3 cartas básicamente le da soporte a ambos decks. Pero bueno, eso era todo por este video. Muchas gracias por verlo. Recuerda dejarle like si te gustó. También no olvides compartirlo con tus amigos para que sepan más o menos qué es lo que podría salir en esta estructura. Y también no olvides dejarme en la caja de comentarios qué es lo que opinas sobre estas nuevas cartitas. ¿Cuándo crees que vayan a venir dentro de Duel Links? Me despido ahora sí. Nos vemos en la próxima. Bye bye.
We'll be right back.